Buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien. ¿Me confirman por el chat si es que se me logra escuchar, por favor? ¿Se me logra escuchar? Perfecto. Gracias, Liliana. Gracias, Milagros. Bien, el día de hoy tenemos nuestra décima clase. Sí, voy a compartir pantalla y de la misma manera me confirma si es que se puede ver. Me da un momento. Ya. Sí se visualiza, ¿verdad? Ya, perfecto. Bien, gracias. Como les venía diciendo, el día de hoy es nuestra décima clase, el cual corresponde a lo que es la medicación en la persona adulto mayor. Si bien es cierto, no sabemos que el paciente adulto mayor, en muchos de los casos, no ya sea que tenga alguna comorbilidad, tenga alguna enfermedad transitoria, no tienen a su alcance muchos medicamentos. Sabemos que con el transcurrir de los años las enfermedades se van incrementando y a la vez que se van incrementando sabemos que para cada enfermedad existe un tratamiento individualizado, un tratamiento específico. Entonces, al haber una acumulación de medicamentos, hace que estos mismos medicamentos traigan otros factores adversos, ¿correcto? Ahora, hay estudios, ¿no?, que evidencian que la medicación en el adulto mayor, por parte de la percepción de ellos mismos, según el factor emocional, le hacen bien. Es por ello que hacen lo que es el consumo de estos medicamentos. Y aquí es un factor, o mejor dicho, un aspecto importante a tocar es la automedicación, ¿no? Aquí es donde se detalla este tipo de casos porque es muy frecuente en el adulto mayor. No sé si ustedes han escuchado que ellos dicen sus testimonios, ¿no?, sus comentarios, dice, algún familiar, amigo o vecino le hizo bien esta pastilla, por eso es que lo tomo, porque le hizo bien a una tercera persona, pero realmente fue a un médico y un médico se le recetó, le dio una receta, mira, tienes esos síntomas, entonces vas a tomar tales medicamentos para que puedan progresar y se pueda ver una mejora. Sin embargo, no se hizo. Aquí viene, ¿no?, lo importante que como nosotros, como profesionales de salud, se debe de indicar de que esta práctica es inadecuada. ¿Ok? Aparte de que el mismo adulto mayor también se le debe sensibilizar a la familia a que tenga muchísimo cuidado con estos tipos de actos en el adulto mayor, el cual educar a la familia a tener un control de los medicamentos, el hecho de decir controlar el consumo de medicamentos, perdón, requiere lo que es la vulnerabilidad de su autonomía. ¿Okay? Siempre estar con una supervisión respetando su autonomía. Ya que estos medicamentos, al no tener un uso consciente, sensibilizado, trae consigo complicaciones. Y al crear complicaciones para contrarrestar esas complicaciones que está presentando el adulto mayor, ¿qué es lo que va a pasar? Tener otro tratamiento. ¿Para qué? Para que se puedan contrarrestar los efectos adversos que se han presentado por haber consumido medicamentos que no debían. Entonces, ahí que se está volviendo un consumo frecuente de medicamentos. ¿Correcto? Por lo que el día de hoy vamos a ver, ¿no?, cómo funcionan estos medicamentos, qué tipos de cuidados se debe tener. Entonces, sí, vamos a pasar. Voy a tratar de sacar esto. Ya. Ahora, como les venía diciendo, ¿no?, la medicación en la persona adulto mayor. Al pasar con las etapas de vida, pasar los años, al llegar a la etapa de la vejez, sabemos que se presentan lo que son los cambios biomorfológicos, ¿no? Aquí, con el envejecimiento de las personas, se enfrentan más problemas de salud. Principalmente, ¿no?, las enfermedades crónicas.
Y esas enfermedades crónicas van a necesitar, van a requerir un tratamiento específico y continuo. ¿Correcto? Ahora, como estas condiciones suelen presentarse en forma simultánea, estas enfermedades, por lo que es inevitable la polifarmacia, como les venía diciendo en un inicio, ¿no? El consumo de múltiples medicamentos por un paciente. Y el consumo de tantos medicamentos puede traer consigo los efectos adversos, presentar con las complicaciones. Y dichos a veces se le pueden sumar los riesgos, ¿no? Lo que son los cambios del mismo organismo, por la misma etapa del envejecimiento, por los mismos propios de la edad, los errores en la prescripción, la automedicación, ¿ok? Ahora, la automedicación tiene la mayor tasa de incidencia en lo que es en el adulto mayor. Es muy común, ¿no?, que integren nuevos medicamentos, ya que piensan que les van a hacer bien. Ahora, siempre se debe optar por un método que no implique tanta medicación. Digamos, si el paciente adulto mayor presenta dolor, y para aliviar ese dolor podemos hacer un tratamiento no farmacológico, como digamos masajes, terapias o algún ejercicio, implementar eso antes que incurrir a la medicación. Y en el caso no cesara ese dolor que presenta nuestro adulto mayor, ahí recién lo que es introducir los medicamentos. Y aquí, ¿no?, como asistente geriátrico, se debería tener en cuenta que el adulto mayor necesita recobrar su autonomía en cuanto a la funcionalidad, ¿no? Porque uno, al automedicarse, no sabe los efectos que puede causar, los eventos adversos que puede presentar. Y se le tiene que medicar para volver a contrarrestar esas consecuencias. Y eso es lo que se quiere evitar en el adulto mayor, lo que es provocar más riesgos para su salud, porque lo que se quiere que es mantener un estilo de vida adecuado, ¿ok? Ahora, para poder evitar esas complicaciones, se debe brindar una atención diferenciada a nuestro adulto mayor. Por ejemplo, lo que es fomentar la participación en el procedimiento. Educar a nuestro paciente, decirle qué medicamento va a tomar, a qué hora va a tomar. En el caso, a veces se olvida muchas veces los nombres, identificarlos por los colores. O quizás hacer una cajita, ¿no?, con los medicamentos, hacer sus espacios y que cada espacio que esté con los nombres de los medicamentos y horas que deba tomar. Y en este aspecto también debe estar involucrado lo que es la familia, ya que muchas de las familias tienen al mando, ¿no?, lo que es el cuidado de los adultos mayores. Otro punto también fundamental es el cuidado farmacéutico especial. ¿Correcto? Ahora, en las personas adultos mayores polimedicadas, ¿ok? Aquí se van a presentar lo que son las reacciones adversas, las interacciones entre diferentes fármacos, ¿no?, y el incumplimiento de los tratamientos. Esos puntos constituyen lo que es un grave problema sanitario. ¿Ok? Ahora, aquí la administración de un fármaco para tratar a un paciente de edad polimedicado y pluripatológico, al referirme yo pluripatológico, pluris de muchos, y patológicos son las enfermedades, va a presentar muchas enfermedades en nuestro paciente. Entonces, por las enfermedades que nuestro paciente presenta, va a tomar diferentes tratamientos. Entonces, al tomar diferentes tratamientos, está viendo una administración de medicamentos. Entonces, cada medicamento que va a consumir trae consigo diferentes eventos adversos que puede presentar y trae consigo también las complicaciones. ¿Ok? Que pueden provocar el empeoramiento de enfermedades asociadas, la interacción con otro medicamento utilizado para otro tipo de malestar o enfermedad. ¿Ok? También puede provocar la aparición de toxicidad por acumulación de fármacos en el organismo debido a la menor eliminación. Saben que todo fármaco va, la absorción se distribuye por todo el organismo y también cumple su rango de efectividad. Cumple su rango de efectividad y va a lo que es la eliminación. Pero si es que no se da esa eliminación, se produce una toxicidad en nuestro organismo, ¿ok? El cual va a disminuir también como otra consecuencia la funcionalidad de los riñones y el hígado. Otro punto también fundamental mencionar es la terapia farmacológica en estos pacientes adultos mayores.
Y esta terapia va a estar condicionada por las características biológicas, funcionales y orgánicas que nuestro paciente puede presentar. ¿Por qué debemos basarnos en las características de nuestro paciente? ¿O todos los pacientes que tienen la misma enfermedad van a consumir los mismos medicamentos? ¿Ustedes qué piensan? Si mi paciente tiene la misma enfermedad que otro, ¿le doy los mismos medicamentos? No, ya, ¿por qué no? A ver. ¿Por qué creen que no se le debería dar? Aquí dice Liliana, no, es dependiendo de sus síntomas, otro milagro, tiene que ser evaluado por el especialista, todo organismo es diferente, cada paciente es individual y sus patologías son diferentes, depende del estado como perfecto. Siempre para nosotros brindar un tratamiento a nuestro paciente, debemos evaluarlo. Ya hemos dicho, que hemos estado diciendo desde el inicio de las clases, que cada persona es... Un momento, por favor. Disculpe, como íbamos diciendo, para nosotros poder brindar un tratamiento, una terapia farmacológica a nuestros pacientes, debemos de evaluar, es decir, que son únicos. Y para poder administrarnos un medicamento, debemos conocer la patología que está presentando nuestro paciente. ¿Correcto? Muy bien, muy buenas respuestas. Ya. Ahora también, ¿qué debemos considerar para su pauta de administración y respuesta? Como íbamos diciendo, cada ser humano es diferente. Y por ser diferente van a recibir un tratamiento especializado e individualizado. Por lo que es importante una correcta selección y dosificación de los medicamentos que se le va a administrar a nuestro paciente. Y también el estrecho seguimiento de los tratamientos. ¿Okay? Si es que nosotros administramos una dosis inadecuada, muchas veces por... administrar más de lo que debemos, podemos causar lo que es la muerte. En cambio, por eso debemos conocer los efectos adversos de nuestros medicamentos para nosotros poder actuar dependiendo de lo que pueda presentar nuestro paciente. Correcto, muy bien, Fanny. No, por lo que... Si debemos saber la correcta dosis, aquí cumple la función fundamental del asistente geriátrico. ¿Qué función es la que creen que cumple el asistente geriátrico aquí? Si estamos mencionando que es importante conocer la dosis correcta y tener un seguimiento. ¿Solamente es por parte del asistente geriátrico o también debe tener conocimiento de nuestro adulto mayor? ¿Qué se le debe hacer a nuestro adulto mayor? ¿O qué hace el asistente geriátrico al momento de hacer el seguimiento del tratamiento farmacológico? ¿No se me entendió la pregunta? De nuevo. Si le vas a administrar un medicamento a tu paciente, ¿qué es lo que haces? Perfecto. Se le debe dar educación tanto a nuestro adulto mayor como a la familia. Muchas veces el asistente que está ahí al cargo de nuestro paciente no va a estar. Entonces, si es que justo le toca darle el medicamento a las 8 de la noche, pongámosle así un ejemplo,
y el asistente no está en esa hora, se fue una hora antes, ¿qué se hace? Se le debe decir a la familia. Entonces, si la familia conoce el procedimiento, conoce las dosis que se le debe dar, a qué hora se le debe dar, no habrá problema. Entonces, la familia va a estar al tanto y también va a tener un seguimiento constante de este tratamiento. Entonces, ahí va a haber un trabajo conjunto. ¿Entiendes? Es una de las funciones también del asistente geriátrico. El trabajo en conjunto, familia, persona y comunidad. ¿Okay? Ahora vamos a pasar. Se colgó. Un momento. Ya. A la farmacocinética. Aquí vamos a ver la farmacocinética de los medicamentos. ¿A qué me refiero con farmacocinética? A la actividad del medicamento que hace al recorrer todo nuestro cuerpo, al momento de que entra el organismo. Okay. Aquí vamos a ver los principios del ADMET. Lo primero, la ingesta, ¿cierto? ¿O dónde va a entrar? Va a ingerir el medicamento. Luego, en la absorción, es cómo entra. En el punto 3, la distribución. Aquí es a dónde se dirige, ¿no? ¿Por dónde se va a ir transmitido este medicamento que se ha absorbido? El 4, el metabolismo. ¿Cómo se transforma los principios activos, ¿no?, del medicamento? Y por último, la excreción. Aquí es cómo se elimina el medicamento que ha sido ingerido. Aquí, para que se haga mucho más práctico y sea más fácil de recordar para ustedes, la nomenclatura es LACME. L de liberación, A de absorción. Ay, ¿cómo desaparece esta barrita? Perdón. Ya. L de liberación, A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo y la E de excreción. Es una, como una materia más fácil para que ustedes puedan recordar. Y esta barrita de aquí. Ya. Vamos a hacer así. Ya. Con respecto a la liberación, como hemos visto en la imagen anterior, es el primer paso del proceso, ¿no?, en donde el medicamento entra al cuerpo y después va a liberar el contenido del principio activo que ha sido administrado. ¿No? Aquí ya el fármaco debe separarse del excipiente con el que ha sido fabricado el medicamento, ya sea en cápsula, en solución, en comprimido, o sea, granulado, en donde este proceso, la liberación consta de procesos, el cual comprende 3 pasos, que es la desintegración, la disgregación, perdón, y la disolución. Y se van a separar los excipientes que han venido puestos con el fármaco. Ahora, el segundo paso es la absorción. Aquí ya es donde se da el movimiento de un fármaco hacia el torrente sanguíneo. ¿Okay? Aunque la absorción se pueda producir en cualquier zona, el intestino delgado no es el tramo del tracto gastrointestinal que está especializado. Debido a sus características fisiológicas, ¿no?, el cual se le infiere mayor superficie activa de absorción. Por tanto, ¿no?, este paso dependerá tanto del estado del intestino de nuestro adulto mayor como las propiedades del medicamento que se le está dando a nuestro paciente. ¿Okay? Ahora, el tercer paso es la distribución. Aquí ya es la llegada y la disposición de un fármaco en los diferentes tejidos de nuestro organismo. ¿Okay? Tras su acceso al torrente sanguíneo, este debe viajar hasta el lugar de acción. Cada medicamento va a tener un lugar de acción. Es decir, que hasta el sitio donde se encuentra la patología en el cual debe emplearse. Ahora, el cuarto, el metabolismo. Aquí este proceso se produce principalmente en el hígado. ¿Okay? Y consiste en convertir, en transformar químicamente los fármacos en compuestos más fáciles de eliminar. Porque si no se elimina, ¿qué pasa? Se da una toxicidad, ¿no? Y puede ir afectando a diferentes órganos que no estaban afectados. ¿Okay? Ahora, el último paso, que es la excreción. Aquí, ¿no?, se ofrece el último paso, lo cual ofrece los fármacos, son eliminados del organismo. Las vías de salida son diversas, no siendo las más importantes las vías urinarias
y bilia entérica. Están aquí sufriendo lo que son las pérdidas insensibles, ¿no? Pero también se pueden eliminar mediante el sudor, la saliva, la leche y epitelios descamados. Esos son los últimos lugares, ¿no?, el cual va a visitar el fármaco en su viaje por nuestro organismo. ¿Ok? Recuerden la mnemotecnia. La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sí? Ahora vamos a pasar. Un momento, chicos, por favor. El siguiente punto que vamos a ver es cuáles son las características biológicas más importantes de nuestra persona adulta mayor que influyen en la medicación. ¿Okay? Aquí, los cambios fisiológicos en el anciano que afectan, aquí vamos a ver la absorción de medicamentos. El primer punto aquí es la reducción de la producción del ácido gástrico. ¿A qué nos referimos con esto? Miren, aquí vamos a ver lo que es el estómago, el cubo gástrico. Miren dónde está diciendo la flechita roja. El quimo, el cardias y el pil. Aquí el cardias es una fuente, ¿no?, por el cual es como una válvula. Y el píloro, que vemos aquí como un esfínter, miren. El píloro y el cardias que está aquí. Ahora, si vemos, ¿no?, de una producción normal del ácido gástrico, podemos pasar a una reducción. Sabemos, ¿no?, estas reducciones que se dan en los cambios fisiológicos en un adulto mayor es por los mismos cambios que se dan según la etapa de vida. ¿Ok? Se da por la fisionomía, la fisiología en un adulto mayor, el cual disminuye la funcionalidad de los diferentes sistemas y órganos que tenemos. ¿No? Ahora, ¿qué hace el ácido gástrico? ¿Saben cuál es la función del ácido gástrico? ¿Recuerdan cuál es la función del ácido gástrico? ¿Recuerdan cuál es la función? ¿Qué función cumple? ¿Qué hace el ácido gástrico? Correcto, degrada, ¿cierto? Los diferentes componentes de los alimentos que se consumen. Ahora, si hay una disminución del ácido gástrico y aumenta el consumo de medicamentos, ¿qué pasaría? A ver, ustedes, díganme. Si el ácido gástrico descompone los alimentos, ¿no?, la composición de los alimentos, ya, otra respuesta. Vemos, ¿no?, que en los jóvenes el ácido gástrico se produce normalmente y hace, ¿no?, la función que es de degradar, pero si esta función de la producción disminuye, se produce, ¿no?, la disminución del ácido gástrico y aumenta a la vez el consumo de medicamentos, ¿qué se ve afectado? Ya no va a degradar los componentes, que debería ser como antes. Entonces, la eliminación ya no se va a dar. Entonces, aquí la degradación de los medicamentos va a ser mucho más lenta, el cual ahí vamos a ver cómo va afectando. ¿Se dan cuenta? Va a comprender muchas complicaciones.
Ahora, otro punto también que vamos a ver es la gasproparesis. ¿Y qué se da? La reducción del vaciado gástrico, es decir, la eliminación del contenido estomacal luego del llenado gástrico hacia el duodeno. ¿Ok? Es lo que podemos ver. Ahora, otro punto. También aquí podemos ver lo que es la reducción de la motilidad gastrointestinal, lo que se me ha conocido el peristaltismo. Aquí podemos ver, ¿no?, que son aquellas contracciones musculares en forma ondulatoria que trasladan los alimentos y o sustancias por el tracto digestivo. ¿Dónde se activó el principio activo del fármaco? ¿Se acuerdan? Mire, vamos a ver aquí cómo se da la contracción peristáltica. Y si se da una contracción peristáltica, no se da, mire, el movimiento íquimo y no se excreta la cantidad que debería ser excretada. Entonces, si es que no llega o no pasa su la distribución del medicamento, no va a llegar a la función donde debería llegar, o al órgano donde debería llegar para que cumpla la acción. ¿Correcto? Ahora aquí, miren, la contracción que van a dar. La contracción que vemos aquí, el segmento receptor, y aquí, vamos a ver lo mismo. Contracción, fila. Contracción, fila. Y así va a ir transcurriendo. Ahora, también se puede ver, ¿no?, la reducción del flujo sanguíneo gastrointestinal. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué previamente dice el flujo, ¿no? Ya no se va, ya no va a haber un flujo adecuado. No va a estar tan vascularizado, y lo cual va a ocasionar que no se cumpla la función que normalmente desempeñaba, ¿no? Por lo que el flujo debe ser, ¿cómo debe ser el flujo? Normal, debe ser constante. Y si se ve una reducción del flujo sanguíneo, no está tan vascularizado, no va a desempeñar. Ahora, otro punto también es la reducción de la superficie de absorción. No sé si habrán escuchado, ¿no?, la mala absorción que se da en el adulto mayor. Aquí se presenta lo que es una mala preparación de los alimentos, la falta de fibras. Hemos recalcado en cada clase que la alimentación es lo fundamental en nuestro adulto mayor, y más que todo las fibras, para que pueda mejorar la digestión. ¿Se acuerda qué era lo que era tan frecuente en el adulto mayor? Si es que no se le brindaba lo que era fibras o una alimentación balanceada a nuestro adulto mayor, ¿qué presentaba a nivel digestivo? ¿Se acuerdan? Y era de lo que mayor padecía nuestro adulto mayor. Y también se recordaba que deberíamos darle agua, agua, agua. Perfecto, el estreñimiento. ¿Ok? Ahora, esas consecuencias que se pueden dar, la reducción de la superficie de absorción, también puede ser por una alteración anatómica, alguna enfermedad que está afectando a las mucosas, o también por infecciones parasitarias. ¿Y qué es lo que va a causar? Lesiones en la piel, lesiones en la mucosa, la debilidad muscular, ¿no? También va a ocasionar lo que es la pérdida de peso, los dolores en los huesos, la anemia, también puede ocasionar lo que son las edemas y también la neuropatía periférica. ¿Sí? Eso es lo que se puede ver, lo que es la reducción de la superficie de absorción, que se relaciona, ¿no?, con la mala absorción. Ya.
Ahora, en el punto de la distribución, los cambios fisiológicos que se dan en el adulto mayor, ¿no? Que afectan la distribución de los medicamentos. ¿Qué podemos aquí hablar? Sobre la disminución de la masa total del organismo, ¿no? También conocido como la sarcopenia, ¿no? Aquí, cuando el adulto mayor ya va presentando lo que es la pérdida de la masa muscular, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer ejercicios, hacer terapias, ya que a medida que se van reduciendo estos músculos, el paciente con los ejercicios que va realizando, ¿qué es lo que va a lograr? Fortalecer. Y eso es lo que se quiere en nuestro paciente. Otro punto también es el incremento de del porcentaje de la grasa corporal, en donde se ve, ¿no? Hay mucha concentración de tejido adiposo, aunque es muy raro, pero suele suceder, ¿no? Porque lo general es que cuando va disminuyendo la masa muscular, también a su vez va disminuyendo la grasa, ¿no? Por lo que aquí vamos a recalcar nuevamente la importancia de la alimentación. Lo que se recomienda más son las fibras en el producto mayor. ¿Correcto? Ahora, otro punto también. A medida que pasan los años, si bien es cierto que cuando se nace en el recién nacido, la distribución del agua, ¿cómo es? En el recién nacido es casi el cuerpo completo está constituido por agua. Ahora, pero al pasar los años, este porcentaje va disminuyendo, ¿no? Por lo que en los adultos mayores va a haber la presencia de que la disminución del porcentaje del agua corporal va a afectar la distribución de los medicamentos. Otro punto también que se ve es la disminución de la proteína, ¿no? Aquí va a depender del tipo de proteína, en el caso de la albúmina plasmática, ¿no? Que es transportada por algunos medicamentos. Ahora, con respecto al metabolismo del medicamento, aquí la reducción de la masa del hígado. Aquí, al pasar el trabajo y el desgaste, hace mucho, o sea, con el pasar de los años, se va incrementando el trabajo y también el desgaste del hígado. Y por ende, si es que va aumentando la función, el trabajo del hígado, sin embargo, el organismo del adulto mayor va disminuyendo, ¿qué es lo que va a pasar? La funcionalidad de este órgano se va a ver afectado. Entonces también va a caer. La funcionalidad disminuye. ¿Okay? Ahora, también otro punto es la reducción del flujo sanguíneo hepático. Hay que no decir todo este sistema de órganos o de funcionalidades sistémicas, fisiológicas, se va a ver afectado por los diferentes cambios que está sufriendo el adulto mayor. Aquí, por lo que se recalca y siempre se enfatiza, es que se debe trabajar con bastante criterio. ¿Y criterio en qué? Al momento de administrar el medicamento, al momento de dar el medicamento a nuestro adulto mayor. Siempre la evaluación a nuestro paciente. ¿Qué síntomas presenta? Si tiene alguna comorbilidad, si presenta alguna alergia, si es alérgico a algún componente del medicamento, por cuál se le puede reemplazar, según la receta también las indicaciones que le brinda el médico de cabecera. ¿Ok? Ahora también, ¿no? La reducción de la capacidad metabólica hepática. Si aquí no se está realizando el 100% su función, entonces la metabolización de ciertos principios activos no va a ser la misma. Y si no es la misma, aquí va a disminuir su capacidad. Entonces, muchas veces los principios activos se van a quedar sueltos. Y si se quedan sueltos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Llegan a completar su recorrido o no llegan a completar su recorrido? No van a llegar a completar su recorrido, por lo que va a causar una toxicidad. ¿Correcto? Eso es con respecto al metabolismo. Ahora, a la excreción de medicamentos. ¿Qué otro factor fisiológico afectará aquí? La disminución de la filtración glomerular.
¿no? Y también ven la disminución de la función tubular renal. Aquí vemos los tubos tanto proximales, el proximal como el túbulo distal. Ahí están las flechitas. Ahora, el glomérulo lo vemos aquí. Ahora, aquí, si vemos que un órgano disminuye, sus unidades mínimas que están dentro de estos órganos van a disminuir o se van a mantener normal. ¿Ustedes qué creen? ¿Se van a ver afectados o no se van a ver afectados? ¿O solamente la parte externa es la que se afecta? A ver, chicos. ¿Se van a ver afectadas las unidades mínimas que están dentro de ese órgano o no se van a ver afectadas? Exacto. ¿No? Aquí se va a ver disminuidas en cuanto a su funcionalidad. Ya no van a filtrar correctamente, no van a absorber lo necesario y van a dejar mucho tóxico, ¿no? Lo que se va a producir nuevamente, lo que les repite, la toxicidad. Incluso van a dejar pasar algunos componentes tóxicos a todo el sistema circulatorio, ¿no? ¿Y ahí qué estamos haciendo? Ahí estamos contaminando ya a lo que es al organismo. Y si es que estamos contaminando nuestro organismo, ¿qué es lo que se está generando nuevamente? Está generando nuevas complicaciones en nuestro adulto mayor. Y ahora, para contrarrestar esas complicaciones, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No se le va a administrar nuevamente medicamentos? ¿Y qué es lo que se quiere evitar? Justo eso, que nuestro paciente se vuelva resistente a tantos medicamentos que está consumiendo. Ok. Ahora. Otro punto también. Aquí ahora también es la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Va a ocasionar a que se presenten fallas en la excreción, ¿no? Lo que va a provocar una degeneración renal. Nos vamos a recordar esos puntos ahí. ¿Cuáles eran los principios, se acuerdan, en la farmacocinética que estábamos viendo de los medicamentos? ¿Cuál era la mnemotecnia que les dije? ¿Se acuerdan? La, muy bien. Ya. A ver, ¿qué significaba la L? Ya. Liberación. Muy bien. Y la... Si yo me refería a absorción, ya, muy bien, absorción, ¿qué pregunta se hacía? ¿Te acuerdas? Si yo me refiero a absorción, ¿qué pregunta me hacía? Recuerde, la liberación es la ingesta. ¿Okay? Para todo medicamento que vamos nosotros a administrar debemos conocer esos 5 pasos. La absorción es la ingesta del fármaco. ¿Okay? La absorción es a cómo entra este fármaco a nuestro organismo. La distribución, su
tu propia palabra, ¿no? ¿A dónde se dirige? ¿Qué transportadores se van a usar para que estos medicamentos se distribuyan en todo nuestro organismo? Para que pueda cumplir su función y llegar a la patología. Y el metabolismo es cómo se transforma este medicamento. ¿Okay? Y el último paso, que era la excreción, ¿no? Era cómo se elimina este medicamento. ¿Ok? Ahora vamos a ver. La farmacodinámica de los medicamentos. Ya. Vamos a repetir ese punto. Ya, con respecto a los principios del LATME. El primer punto es la liberación. En cómo vamos a ingerir el medicamento. ¿Ok? Después sigue la absorción. Es cómo entra este medicamento en nuestro organismo. Y ahora la distribución. La propia palabra dice, ¿no? ¿Cómo se distribuye? ¿A dónde se dirige ese medicamento? Y muchas veces van a necesitar de transportadores para que se puedan distribuir. ¿Ok? El punto 4, es el metabolismo. ¿Cómo se transforma este medicamento? Y el punto 5 es la excreción, ¿no? ¿Cómo se elimina? Ahora, en el punto 1, donde vimos en la liberación, se dan procesos, ¿cierto? Que consta de 3, que aquí se ve lo que es la desintegración, la disgregación y también la disilución. Vemos, ¿no?, que el fármaco viene con excipientes. Una vez que es ingerido, aquí ya va a proceder a lo que es la separación. Y esos excipientes pueden ser del medicamento, pueden estar por cápsulas, pueden estar comprimidos, puede ser por solución o granulado. ¿Okay? Esas son las 5 etapas del medicamento. La liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esas son las partes que deben conocer para toda la administración de los medicamentos. Ahora sí. ¿Quedó más claro esa parte? De todas maneras, más adelante les voy a mostrar un video, ya que si bien es cierto, a veces la teoría no nos ayuda a entender, más con el video se les van a notar las diferencias para que quede mucho más claro. De todas maneras, les voy a pasar los links para que ustedes los puedan volver a repasar, puedan volver a ver esos videos, ¿sí? Y puedan retroalimentar un poco más del tema que estamos viendo el día de hoy. Nos damos un pequeño receso para poder pasar a la segunda parte, ¿les parece? Perfecto. Vamos a crear un pequeño receso y ahí retomamos con la segunda parte. Sí, también les voy a mostrar algunos videos para que puedan estar mejor entendidos.
Ahora sí, regresamos. ¿Me confirman si se logra escuchar, por favor? ¿Ya están ahí? ¿Me confirman para poder continuar, por favor? Gracias, Panita. Gracias, Danielis. Perdón. Disculpe, vamos a continuar con la farmacodinámica de los medicamentos. ¿Sí? Aquí, ¿a qué nos referimos, ¿no?, con la farmacodinámica? Nos referimos a los procesos que están implicados, ¿no?, en la interacción que se da entre un fármaco y un órgano, ¿no?, en el receptor y receptor, en el cual va a dar una respuesta, conduce a una respuesta. También aquí, ¿no?, va a ver lo que va a ver la intensidad, ¿no?, el pico y la duración de la acción del medicamento administrado. Aquí, como podemos ver en la imagen, ¿no?, se tiene lo que es el efecto, se estima lo que es el efecto del medicamento y también las posibles reacciones adversas que pueda presentar. Todo está estipulado. Se mide. Ahora también, ¿no?, como hemos podido ver según el envejecimiento, ¿no?, puede afectar la respuesta a los fármacos de diversas formas. ¿No? También se puede ver la involución funcional unida a la presencia de múltiples patologías. Recordemos que si el paciente es pluripatológico, va a recibir muchos medicamentos. Eso también, dependiendo de los medicamentos que reciba, también va a depender la respuesta que éste brinde para la acción del medicamento, ¿no? También va a haber una alteración en la sensibilidad en nuestro adulto mayor, ¿no?, a los fármacos y también a la respuesta de acción que brinde éste. Ahora, ¿qué más podemos observar? ¿No? Las alteraciones en la farmacodinámica pueden presentar ya sea por la edad, a veces, es muchas veces como son impredecibles, ¿no?, y pueden provocar aparición de efectos adversos y toxicidad. En muchas ocasiones a veces hay algunos eventos adversos que no se pueden presentar o que son muy raros de presentarse, pero por el hecho de que sean muy raros de presentarse no significa que se van a tener prevención de estos. Por lo tanto, siempre se debe estar pensando qué pasaría eso y tener a la mano la posible solución para poder actuar rápidamente ante estos eventos adversos que se presenten en nuestro adulto mayor. ¿Okay? No descuidar esa parte de los medicamentos. Al conocer los eventos adversos, las complicaciones que pueda presentar este, va a depender también mucho de nuestro actuar. Porque si no tenemos el conocimiento de estos eventos adversos, no vamos a saber cómo actuar y para poder contrarrestar estos eventos. ¿Okay? Ahora también, cuando hay una... ¿Han escuchado ese término que el medicamento mientras tiene mayor potencia, ¿no?, siente que toma el medicamento y se le alivió rápido el dolor, digamos? Entonces, ¿qué es lo que hace ahí el paciente? Ya va adecuando a su organismo. Y si lo va adecuando, ¿qué es lo que está haciendo al organismo? Sigue administrando el mismo medicamento, y es fuerte, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está formando? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro organismo? Es una palabrita nada más. Mientras mayor sea la potencia del medicamento, el paciente que va a ir adecuando el organismo, ¿cierto? Y si es que lo va adecuando el organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, costumbre, ya. Pero a nuestro organismo, ¿qué es lo que le va a hacer? Lo va a hacer resistente. ¿Entiendes? Si es que se usa un medicamento potente, con mayor potencia, y digamos, se va al médico y le receta un medicamento, digamos, de 250 miligramos, pero se acostumbró, hizo resistente a un medicamento de 500 miligramos.
Ese de 250, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no le va a hacer efecto, porque se acostumbró a medicamentos mucho más fuertes, los hizo resistentes. ¿Entienden? Aquí es donde ya vemos lo que es lo que hemos ido viniendo y teníamos que tener muchísimo cuidado con ese aspecto. La automedicación. Si el paciente se sigue automedicando sin tener una receta médica, va a ser resistente esos medicamentos en nuestro organismo. El organismo se va a ir adaptando. Entonces, cuando realmente necesite un medicamento de esa potencia para poder aliviar lo de la patología que está presentando, ya no le va a hacer efecto, ya no se va a ver ahí la acción, o no se va a evidenciar la respuesta que se espera que se dé de ese medicamento en el organismo que está afectado. ¿No? Ahora, aquí estamos viendo, ¿no?, las diferentes reacciones adversas más frecuentes que se puedan dar en los adultos mayores. Por ejemplo, en un diagnóstico de anorexia, en el primer punto, de anorexia o mala alimentación, ¿no?, que es la malnutrición, se le da un medicamento que estimule el sistema nervioso central, ¿no? Por ejemplo, ahí está el metilfenidato, fluoxetina, ¿no? Se les da este medicamento para que estimulen al sistema nervioso. Por el motivo, ¿no?, que hay una disminución en el apetito. Entonces, la severidad que se va a presentar en este medicamento es alta. ¿Ok? Ahora, cuando hay presencia de arritmias, ¿qué medicamentos le podemos dar? Los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué medicamentos podemos mencionar aquí? Por ejemplo, la doxepina. Aquí, el motivo de estos medicamentos, ¿no?, los efectos proarrítmicos. Y la capacidad de producir cambios, ¿no?, en el intervalo QT. Y también presenta la misma severidad alta. Ahora, la severidad alta son los medicamentos que se van a usar para el sistema nervioso central, para el sistema circulatorio, para lo que es el sistema cardíaco. Esos medicamentos van a presentar una severidad, la gran mayoría, alta. Ahora, la de severidad baja, ¿cuál podríamos mencionar? Por ejemplo, la obesidad. ¿Qué más podemos mencionar aquí? La hiponatremia. También podemos decir lo que es el estreñimiento. Ahora, para la obesidad, ¿no?, el medicamento que está es la olanzapina, ¿no? El riesgo que va de estimular el apetito es incrementar el peso. ¿Ven? Se dan cuenta aquí la importancia de conocer los efectos adversos de los medicamentos y también conocer los medicamentos que van para cada patología. Y también el grado de severidad que presentan cada uno de estos medicamentos. Okay. Por aquí también podemos mencionar las reacciones adversas más frecuentes que se pueden presentar según los medicamentos. Por ejemplo, los antiinflamatorios. Dentro de los antiinflamatorios, ¿quiénes están? El ibuprofeno, la aspirina, el paracetamol, el naproxeno. ¿Y qué eventos adversos puedo presentar aquí? La irritación gástrica, la hemorragia crónica. Esos son los eventos más frecuentes que se dan según estos médicos. Ahora, en los anticolinérgicos, aquí podemos mencionar, por ejemplo, la clofenamina. Pero ¿cuáles son sus eventos de reacciones adversas más frecuentes? El delirio, el estreñimiento, también podemos mencionar la retención urinaria. Y en los antihipertensivos, ¿a quiénes encontramos aquí? Aldosartán, enalapril, el captopril, verapamilo. Y la reacción a veces más frecuente es la hipotensión. También están los diuréticos, ¿no?, que tengo es la furosemida. Y aquí van a presentar las reacciones adversas: deshidratación, perdón, incontinencia, hiponatremia, la digoxina, aquí las arritmias. Ahora, los antidepresivos tricíclicos, aquí, ¿no?, la doxepina, trimipramina. Los efectos a veces que se van a manifestar aquí son los efectos anticolinérgicos, ¿no? Lo que hemos visto más arriba. La taquicardia, la sedación, algunas alteraciones cognitivas. Y los sedantes,
también conocidos, ¿no?, como los hipnóticos, el propofol, la ketamina, las benzodiazepinas, más conocidas, ¿no? Y aquí es lo que se da, la sedación excesiva, se puede presentar lo que es el delirio, y también los trastornos de la marcha. Ya, ahora aquí les voy a mostrar los videos para que se pueda entender mucho mejor lo que hemos ido viendo, lo que es farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos. ¿Ok? ¿Me van a confirmar por el chat si es que se logra escuchar? ¿Qué tal? El día de hoy veremos alguna terminología de lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica. Vamos a prestar atención. Sí, gracias, Liliana. La farmacología se divide en dos grandes volúmenes o capítulos. Lo que es la farmacocinética, que se encuentra a veces con las siglas PK, y la farmacodinámica, que se encuentra con las siglas PD. En resumen, farmacocinética es lo que hace el cuerpo al fármaco, y la farmacodinámica lo que hace el fármaco al cuerpo. Esto es en términos generales. Si vemos qué es la farmacocinética, básicamente estudia la entrada y la salida de un fármaco al cuerpo. En el proceso de entrada al cuerpo de un medicamento tienen que ver algunos subcapítulos, como la administración, que estas son las diferentes vías por las cuales un fármaco se administra, que puede ser oral, parenteral y otras. El proceso de absorción del fármaco, que es el proceso en el cual el fármaco llega desde el sitio de administración hacia el plasma. El proceso de distribución, el cual es todo el fenómeno que ocurre después de que el fármaco ha llegado al final de la absorción y se encuentra en la sangre y se distribuye hacia los líquidos intersticiales e intracelulares e incluso grasa. Y al terminar todo esto, entonces tenemos el proceso de salida del fármaco del cuerpo, que es la eliminación, que puede ser mediante biotransformación o excreción. Por su lado, la farmacodinámica estudia el mecanismo de acción y que esto tiene que ver con unión a receptores y los cambios físicos y químicos o genéticos que el fármaco genera y ocasiona, y eventualmente el proceso de destrucción celular en algunos fármacos, en particular, por ejemplo, con la quimioterapia o con los antibióticos. Otra parte, tenemos el efecto. ¿Qué tipo de efecto vamos a tener con un fármaco? Y este puede ser de varios, por ejemplo, un agonismo, un antagonismo o un agonista inverso. Afinidad y potencia, que nos van a dar en este orden la magnitud de la relación del fenómeno que ocasiona el efecto del fármaco. Y por último, no menos importante, están los efectos adversos y tóxicos que produce un fármaco eventualmente en el cuerpo y que obviamente son desagradables. Entonces, para estudiar la terminología básica de la farmacología en cuanto a farmacocinética y farmacodinámica, tenemos que asegurarnos de conocer estos términos. Las vías de administración, que son las formas en las que un medicamento se administra. Biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco que va a alcanzar el sitio de acción. Área por debajo de la curva. La unión a proteínas, que usualmente se da en porcentaje. La concentración máxima y el tiempo para alcanzarla, que es Cmax y Tmax. La vida media, el volumen de distribución, la penetración a compartimentos particulares como líquido cefalorraquídeo y la relación entre el ligando y el receptor, o sea, la unión al receptor, y también la consecuencia de esto con los segundos mensajeros. Estos son términos básicos que debemos dominar antes de iniciar el estudio de la farmacología. Seguiremos con unos de estos en cápsulas posteriores. Hasta pronto.
Hemos podido notar, ¿no?, lo que hemos estado viendo en la clase. Ahora voy a pasar a otro video, las diferencias, ¿ok? Hola, bienvenidos a un profesor. He querido hacer en este vídeo, de forma breve, un esquema para tener ya muy claro cuál es la diferencia entre la farmacodinámica, farmacodinamia, y la farmacocinética. Encontrarás dos vídeos donde desgrano un poco más de qué se encarga cada una, de forma que aquí vamos a ir más directos al grano. Bien, a nivel farmacocinético vamos a encontrarnos todas aquellas procesos o particularidades relativas a qué. A. ¿Cómo se absorbe un fármaco? ¿Cómo se distribuye un fármaco? ¿Cómo se metaboliza y cómo se saca del cuerpo, o sea, cómo se excreta? Es decir, preguntas que el médico o el farmacéutico te haría sería: ¿tiene algún problema de riñones? ¿Tiene algún problema de hígado? ¿Hay problemas de circulación? ¿Cómo está su sistema digestivo? Porque todo esto va a afectar a alguno de estos puntos: los riñones a la excreción, el hígado sobre todo al metabolismo, pero un poquito también a la excreción, el sistema circulatorio a la distribución, el sistema digestivo a la propia absorción ya directamente, ¿sí? Tener en cuenta el peso corporal o incluso a veces la cantidad de grasa corporal, estos son parámetros que se tienen en cuenta dentro de la farmacocinética. Y también particularidades metabólicas, como puede ser que tengas alta la concentración de hormonas tiroideas y eso haga que tu metabolismo vaya más acelerado. O al revés, que seas hipotiroideo y por lo tanto vayas más lento. ¿Sí? Que tengas un trastorno como es la fenilcetonuria, que es la incapacidad de metabolizar un aminoácido esencial. Estas cosas tienen que ver, ¿vale?, con todo lo que es la farmacocinética. Y un ejemplo, creo que ya es para rematar y quedar ahí bien clara la idea, es: si damos una misma dosis de paracetamol a dos personas distintas, luego vemos qué concentración tienen en sangre y vemos que es distinta, si una misma dosis en dos personas produce dos concentraciones distintas en sangre, aquí hay diferencias farmacocinéticas, ¿sí?, en la forma en la que absorben, distribuyen, metabolizan o excretan. Esto es una cosa. La farmacodinamia se encarga de otras cosas. La farmacodinamia habla de cuál es el mecanismo por el cual un fármaco produce su efecto. En ese sentido, si hay una variación entre personas, se debe a sus variaciones genéticas individuales. Es decir, si yo, por ejemplo, doy un antipsicótico, el mismo, misma cantidad, ¿vale?, veo que la cantidad en sangre que llega es la misma para dos personas y aún así el efecto que yo veo es distinto. Esto se debe a variaciones genéticas entre esas personas que hacen que a nivel molecular no funcionen igual. A nivel molecular me estoy refiriendo que al igual una posee más receptores que otra sobre los cuales está actuando este fármaco, por ejemplo, ¿sí? O que la forma en la que funcionan las neuronas de una persona siguen unas rutas metabólicas que la otra persona al igual no funcionan igual. Pueden estar aceleradas o reducidas. Pero ya hablamos del funcionamiento interno de una neurona, ya no hablamos de estos procesos de absorción, distribución, metabolismo, ¿sí? Entonces se encargan de formas distintas, totalmente. Sin embargo, las dos se retroalimentan entre sí. Es decir, necesitamos conocer cuáles son los parámetros farmacocinéticos de un fármaco y cuáles son los parámetros farmacodinámicos para así poder detectar cuándo se está desviando mucho de ese comportamiento ideal y poder corregir y mejorar nuestro asesoramiento a las personas. Pues esto es todo. Espero haberte ayudado con estos vídeos. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Feliz estudio! Nos ha quedado muchísimo más claro con los vídeos, ¿cierto? Ahora, la farmacocinética, ¿en qué se va a basar? ¿O en qué se diferencia? ¿Qué es lo que se va a ver en la farmacocinética?
La farmacocinética se va a pasar en los principios de... Recuerden la mnemotecnia. ¿Qué preguntas se van a hacer para la farmacocinética de los medicamentos? ¿En qué principio se basa? ¿Sí se me logra escuchar? ¿Están ahí? ¿Me logran escuchar? Chicos. Ahí. Pensé que era el internet. Ya. Para la farmacocinética, ¿qué es lo que van a resaltar? ¿En qué se basa? ¿En qué se ve en la farmacocinética? A ver, recuerden. Lo acabamos de ver en los videos. Recuerden, ya para la farmacocinética vamos a usar los principios de Atlas. Ya. Aquí es lo que se ve la ingesta, el primer punto, ¿no? La liberación. La ingesta de los medicamentos puede ser vía oral, vía parenteral. La absorción. Vamos a ver cómo entra ese medicamento a nuestro organismo, ¿no? Después, ¿qué vamos a ver? La distribución. ¿Ok? Y después el metabolismo y la excreción. Para la farmacocinética debo recordar siempre las preguntas, ¿cómo entra este medicamento? ¿A dónde se va a dirigir este medicamento? ¿Cómo se va a transformar para que pueda cumplir con la función, la acción, ¿no? En la patología que se está dando este medicamento? Y por último, la excreción. ¿Qué medio se va a eliminar estos medicamentos? Y la farmacocinética, la farmacodinamia, ¿en qué se va a basar? Ya les ayudé con la farmacocinética y la farmacodinamia. ¿Qué es lo que se ve en la farmacodinamia? A ver, chicos, ¿han estado viendo los videos conmigo? ¿Qué es lo que se ve en la farmacodinamia? Si en la farmacocinética nos basamos en los principios del ADME, ¿cómo o qué se ve en la farmacodinamia? Chicos. ¿Fue muy rápido el video? El de las diferencias lo voy a volver a repetir porque es el que es más cortito y es más conciso. ¿Ok? Pero presten atención en esta parte que es muy importante. Profesor, he querido hacer en este vídeo de forma breve un esquema para tener ya muy claro cuál es la diferencia entre la farmacodinámica. Vamos a ver, sí, presten atención a estas diferencias, que aquí lo resumes muy claro y está muy claro, ¿ok? Dinámica, farmacodinamia y la farmacocinética. Encontrarás dos vídeos donde desgrano un poco más de qué se encarga cada una,
de forma que aquí vamos a ir más directos al grano. Bien, a nivel farmacocinético vamos a encontrarnos todas aquellas procesos o particularidades relativas a qué. A, cómo se absorbe un fármaco, cómo se distribuye un fármaco, cómo se metaboliza y cómo se saca del cuerpo, o sea, cómo se excreta. Es decir, preguntas que el médico o el farmacéutico te haría sería: ¿tiene algún problema de riñones? ¿Tiene algún problema de hígado? ¿Hay problemas de circulación? ¿Cómo está su sistema digestivo? Porque todo esto va a afectar a alguno de estos puntos: los riñones a la excreción, el hígado sobre todo al metabolismo, pero un poquito también a la excreción, el sistema circulatorio a la distribución, el sistema digestivo a la propia absorción ya directamente. ¿Sí? Tener en cuenta el peso corporal o incluso a veces la cantidad de grasa corporal, estos son parámetros que se tienen en cuenta dentro de la farmacocinética. Y también particularidades metabólicas, como puede ser que tengas alta la concentración de hormonas tiroideas y eso haga que tu metabolismo vaya más acelerado. O al revés, que seas hipotiroideo y por lo tanto vayas más lento. ¿Sí? Que tengas un trastorno como es la fenilcetonuria, que es la incapacidad de metabolizar un aminoácido esencial. Estas cosas tienen que ver, ¿vale?, con todo lo que es la farmacocinética. Y un ejemplo, creo que ya es para rematar y quedar ahí bien clara la idea, es: si damos una misma dosis de paracetamol a dos personas distintas, luego vemos qué concentración tienen en sangre y vemos que es distinta, si una misma dosis en dos personas produce dos concentraciones distintas en sangre, aquí hay diferencias farmacocinéticas, ¿sí?, en la forma en la que absorben, distribuyen, metabolizan o excretan. Esto es una cosa. La farmacodinamia se encarga de otras cosas. La farmacodinamia habla de cuál es el mecanismo por el cual un fármaco produce su efecto. En ese sentido, si hay una variación entre personas, se debe a sus variaciones genéticas individuales. Es decir, si yo, por ejemplo, doy un antipsicótico, el mismo, misma cantidad, ¿vale?, veo que la cantidad en sangre que llega es la misma para dos personas y aún así el efecto que yo veo es distinto. Esto se debe a variaciones genéticas entre esas personas que hacen que a nivel molecular no funcionen igual. A nivel molecular me estoy refiriendo que al igual una posee más receptores que otra sobre los cuales está actuando este fármaco, por ejemplo, ¿sí? O que la forma en la que funcionan las neuronas de una persona siguen unas rutas metabólicas que la otra persona al igual no funcionan igual. Pueden estar aceleradas o reducidas. Pero ya hablamos del funcionamiento interno de una neurona, ya no hablamos de estos procesos de absorción, distribución, metabolismo, ¿sí? Entonces se encargan de formas distintas, totalmente. Sin embargo, las dos se retroalimentan entre sí. Es decir, necesitamos conocer cuáles son los parámetros farmacocinéticos de un fármaco y cuáles son los parámetros farmacodinámicos para así poder detectar cuándo se está desviando mucho de ese comportamiento ideal y poder corregir y mejorar nuestro asesoramiento a las personas. Pues esto es todo. Espero haberte ayudado con estos vídeos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Ahora sí queda mucho más claro, ¿cierto? Que la farmacocinética se va a basar en los principios del ACME. ¿Cómo se administra este medicamento? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo se transforma? ¿Y cómo se elimina? ¿Okay? Es lo mayormente que debe resaltar de la farmacocinética. Y en la farmacodinamia, la detalle de cómo, ¿no?, es la interacción entre el fármaco y el órgano. O sea, la respuesta que va a dar este con respecto al órgano y el cual se ha sido administrado según la patología. ¿Ok? Aquí se va a medir ya la acción del medicamento, la duración que tiene. ¿Sí? De todas maneras, le voy a apuntar los links antes de que termine la clase para que ustedes lo puedan revisar bien, si le queda mucho más claro. ¿Ok? Bueno, continuando. Sí. Ahora, aquí vamos a ver lo que son los criterios para un uso correcto de medicamentos en nuestro adulto mayor, para evitar que la poli, ¿correcto?
Ahora, ¿cuál es el punto que vamos a tener en cuenta? Lo primero es determinar aquí, lo fundamental es eso, determinar si es que nuestro paciente realmente necesita aquí un tratamiento farmacológico. ¿Ok? Aquí se debe considerar en primer lugar si hay alternativas de un tratamiento no farmacológico, si es que se le puede brindar terapia, se le puede hacer ejercicios o cualquier otro tipo de cosas que no requieran necesariamente un tratamiento farmacológico, ¿no? Y buscar, quizás si siente algún malestar, buscar el medicamento que cause menores complicaciones o menores efectos adversos. ¿Okay? Porque siempre lo que se recomienda es eso, buscar un método que no sea netamente farmacológico. Porque quizás hay otras técnicas, otros procedimientos que se le puede aplicar a nuestro paciente y así evitamos, ¿no?, el consumo de medicamentos y lo hacemos más resistentes al organismo de nuestro paciente. ¿Okay? Otro punto también, administrar el menor número posible de medicamentos. Eso también va de la mano con educar a nuestro paciente. No por presentar una mínima molestia, un pequeño dolor se le va a estar administrando o dando medicamentos. ¿Ok? Y también otro punto es saber elegir el fármaco más apropiado para nuestro paciente. Este medicamento debe estar acorde a su edad, a las características, a las características que tiene nuestro paciente. El hecho de que presente un dolor no significa que se le vaya el primer medicamento que se nos ocurra. No, por algo está la valoración a nuestro paciente. Debemos dar hincapié a eso, a valorar a nuestro paciente. Y no solamente en el aspecto patológico, porque a veces, muchas veces por lo emocional hace que se parezcan esas afecciones. ¿Ok? Siempre educar a nuestro paciente, explicarle. Siempre hablar en un ambiente cómodo con nuestro paciente, tratar de interactuar. La interacción es lo fundamental y tratar de tener un ambiente ameno con nuestro paciente. ¿Ok? Y lo que siempre les vengo recalcando, tener un buen conocimiento de la farmacocinética. Si es que no lo tenemos, nosotros mismos no vamos a poder ayudar a nuestro paciente. De la misma manera, también debemos conocer las interacciones, los efectos adversos secundarios de los fármacos más utilizados, ¿no?, en estos pacientes. Debemos tener unos conocimientos generales también, porque si no, no nos vamos a poder ayudar. Y vamos a hacer que se presenten complicaciones. Y eso es lo primero, es lo que se quiere evitar. ¿Ok? Y otro punto, también otra recomendación fundamental, es empezar las dosis que se le va a administrar en los pacientes, la redundancia, en dosis bajas, ¿no? Y a lo que va aumentando, ¿no?, el dosaje que tiene nuestro paciente, se le va incrementando las dosis. Pero siempre y cuando nuestro paciente lo requiera, lo necesite. ¿Ok? Aquí el médico también, ¿no?, debe informar al paciente y a su cuidador, en este caso el asistente geriátrico, ¿no?, que va a estar al cuidado de nuestro paciente, sobre la indicación del fármaco, la forma de administración, qué efectos puede presentar nuestro paciente o a qué tiempo también puede presentar estos adversos y la forma, ¿no?, de administración. Ahora, ¿cuál es el actuar que debe tener el asistente geriátrico cuando se presenten estos eventos? ¿Cuál es el actual? Digamos, no sé, que no se le ha informado y no conoce estos eventos adversos. Al no saber, no se le puede transmitir tranquilidad a nuestro paciente, porque tampoco se le ha dicho a nuestro paciente que estos posibles eventos adversos se le pueden presentar después de ciertas horas de haber consumido el medicamento. ¿Correcto? Ahora el último. Control y estimular su cumplimiento. No es que hoy lo tomo cada 6 horas y mañana lo tomo cada 8 horas. No. Se debe hacer cumplir el medicamento para que de esta manera también el medicamento pueda cumplir su función o la acción que se le está dando a dicho órgano en el cual va a actuar. Por lo que sí, ¿no?, la adherencia al tratamiento farmacológico. Si se le da 3 días de administración de medicamentos, 3 días los debe tomar a las horas indicadas.
porque si no, no va a hacer efecto el medicamento. ¿Correcto? Y a la vez que no hace efecto, va a ser resistente al organismo este médico. Y va a presentar el mismo, pero va a requerir que se le aplique el mismo medicamento, y el medicamento no va a hacer efecto porque el cuerpo, que el organismo ya se ha adaptado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué información mínima nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?, sobre el medicamento que se le va a dar a nuestro paciente? Lo mencioné, ¿no? Perdón. Los efectos del medicamento, como punto uno, ¿no? ¿Por qué es importante conocer el efecto del medicamento, ¿no? ¿O qué síntomas desaparecerán y cuáles no? ¿O cuándo se espera que se inicie el efecto? Otra pregunta también. ¿Qué puede ocurrir si el medicamento se toma de manera incorrecta o no se toma? Esas son las preguntas básicas que debemos hacernos con respecto al efecto del medicamento, ¿no? Otra información básica que debemos tener en cuenta son los efectos indeseados. ¿Qué efectos se pueden presentar? ¿Cómo los puedo reconocer? ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿O cuán graves se van a presentar? ¿Si son leves o moderados o graves? ¿Qué debo hacer dependiente de eso? ¿Correcto? Y las instrucciones. ¿Qué instrucciones se deben seguir? ¿Cómo se debe tomar el medicamento? ¿Cuánto debe durar el medicamento? ¿No? ¿Cómo se debe guardar? ¿Cómo se debe almacenar este medicamento? ¿No? ¿Y qué hacer con el medicamento sobrado? Correcto, esas son las instrucciones que debemos tener en cuenta para fomentar que la adherencia y el cumplimiento del tratamiento farmacológico que se nos da a nuestro paciente. También tener en cuenta las advertencias, ¿no? ¿Cuándo no se debe dar el medicamento? ¿O cuál es la dosis máxima que se le debe dar? ¿Y por qué se debe tomar el tratamiento completo? ¿No? En el caso, ¿no?, cuando no se debe tomar el medicamento, el paciente presenta tal síntomas. Si el paciente presenta tales síntomas, de cortar el tratamiento, ya no darle, hasta que vaya una consulta y el médico de cabecera lo vea. Y diga si es que el medicamento puede seguir o no puede. ¿Correcto? Esa es la información mínima, la información básica que tenemos que tener en cuenta. Efectos del medicamento, los efectos indeseados, las instrucciones y las advertencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué cuidados vamos a tener con respecto a la administración del medicamento? Lo primero, los días correctos. Ya no son cinco, son los días correctos. El primer paso, el medicamento correcto. Vamos a identificar el medicamento correcto. Después, la dosis correcta que se le va a administrar a nuestro paciente. El paso tres, paciente correcto. Paso 4, identificar la vía de administración. Paso 5, hora correcta. El paso 6, también debemos tener en cuenta y verificar la fecha de vencimiento del medicamento que se le va a administrar al paciente. El paso 7 es registro del medicamento aplicado. Todo lo que sea ese procedimiento hecho, procedimiento anotado. Okay. Terminas de administrar el medicamento, ya se lo tomó el paciente, entonces tu registro apunta. Se le administró el medicamento a tal hora, tal. Vía tal, dosis tal, paciente tal. Todo debe quedar registrado, porque si no está registrado, no lo has hecho. A pesar de que se haya realizado, pero si no está registrado, no está hecho. Okay. También el punto 8, educar al usuario y también a la familia, ¿no?, acerca del fármaco que se le está administrando. El punto que estábamos hablando al inicio de la clase, ¿no? En el caso de que el asistente que está en su cuidado no se encuentra a la hora que le toque el medicamento y la familia o el paciente no sabe qué medicamento tomar, ¿cómo hacemos? Punto 1, no se le da. Punto 2, la familia no sabe y le da otro medicamento. ¿Y ahí qué estamos comentando? Uno, no se está haciendo el cumplimiento del medicamento. Dos, se pueden presentar complicaciones, efectos a veces por no tomar el medicamento
qué era. ¿Okay? Y el punto 10, ¿no? Preparar, administrar y registrar por uno mismo el medicamento. ¿Ok? Uno mismo, los yo. Yo preparo, yo registro, yo reporto y yo administro. Esto, digamos, ¿no? Si vas a administrar un medicamento por vía parenteral. Esto, nosotros lo preparamos y damos a otra persona para que lo administre. ¿No? ¿Okay? Todo lo hacemos nosotros. Si nosotros preparamos, nosotras administramos y nosotras lo registramos. ¿Okay? Vamos a tener en cuenta ese punto también, que es muy importante. Ahora, no, las acciones recomendadas. Lo que siempre debemos tener en cuenta, o al menos una libretita, es de los medicamentos. Debemos hacer una lista con esos medicamentos que consumen frecuentemente los adultos mayores. ¿No? Los medicamentos que lo usan frecuentemente o parcialmente o en ocasiones son los medicamentos que se usan para tales patologías. Otro punto también, asegurar que nuestros pacientes adultos informen sobre cualquier condición que pueda afectar su capacidad para tomar ciertos medicamentos. Porque algunos dicen, no, ya me sentí bien los primeros días tomando estos medicamentos, se me pasó el dolor. Pero después ya presentan como que pequeñas alergias, pero no lo dicen porque los hacen sentir bien, se les hace pasar el dolor. Pero no les informan que están presentando algunas alergias, algunos malestares, o algún dolor en otra parte que no debería ser. ¿No? Como ejemplo, ¿no? Como están ahí las alergias, el infarto, la hipertensión, ¿correcto? Problemas pulmonares. Eso debemos enseñar a nuestro paciente que cualquier afección que tenga, por más pequeña que sea, informarle. Para poder ahí valorar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está evidenciando, o la acción no está respondiendo a lo que debería ser. ¿Ok? También otro punto es organizar los medicamentos para que, para una fácil localización, identificación y administración, tanto para el asistente que está a cargo como para la familia y como para el paciente. Hay algunas así como que maletincitos con cuadraditos chiquitos en donde van todos los medicamentos. O sea, algunos medicamentos son por colores. Pues se le puede identificar y se le pone con, se le rotula, ¿no? El nombre del medicamento, fecha tal. Entonces, a veces los pacientes no se acuerdan, entonces con los colores se hace que sea más fácil recordarlo. Entonces se le pone el color del nombre y la hora en la cual debe tomarlo. Así también ayudamos a nuestro paciente y también se pone autonomía. Su autonomía no está siendo vulnerada, está siendo partícipe de su recuperación. ¿Correcto? También revisar periódicamente sus medicamentos, ya que esto nos va a permitir si algunos medicamentos están próximos a vencerse o si ya se han vencido para poder descartarlos. ¿Ok? Y toda administración de medicamentos que se le va a dar debe ser con previa prescripción médica. Todo es con receta médica. No administrar ningún medicamento que no esté con receta médica. ¿Ok? Ahora, les voy a presentar dos videos más para complementar esta parte. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Pueden escuchar el video? Ya, listo. Gracias, Marcelo. Thank you.
hemos podido ver, ¿no?, un poco más de la polifarmacia en el adulto mayor. El consumo excesivo, las reacciones adversas que se pueden presentar por una mala intervención con respecto al tratamiento farmacológico, ¿no?, cómo se debe incentivar también para la adherencia, ¿sí? Por aquí les voy a mostrar, ¿no?, otro video con algunos consejos generales que se tienen que también tomar en cuenta con respecto, ¿no?, al cuidador, que será lo que es el paciente adulto mayor. Recordemos que lo que no se quiere es fomentar un enfermo secundario, porque recordemos que también el cuidador, al estar pendiente de nuestro adulto mayor, también presenta síntomas. Y apoyo social al cuidador de personas mayores dependientes. Los medicamentos y las personas mayores. Consejos generales. Tomar medicamentos tendría que ser una excepción en la vida de cualquier persona. Pero cuando nos hacemos mayores, en muchos casos es necesaria la toma de medicamentos para el control de nuestra salud. Además, los medicamentos en las personas mayores se eliminan más lentamente que en la población joven. Frecuentemente necesitan dosis menores porque las medicinas permanecen en su organismo mayor tiempo. Tampoco podemos olvidar su constitución. Las personas de bajo peso también podrían necesitar dosis menores. Como cuidadores y cuidadoras de estas personas, les acompañamos al médico y, por lo tanto, sabemos las indicaciones del tratamiento. Eso significa que podemos ayudarles a tomar el medicamento adecuado en el momento adecuado. Bueno, ya vamos terminando. Existen algunos consejos sencillos para facilitarnos esta tarea. Si la persona a la que cuidamos ha sido dada de alta recientemente, nos puede ser muy útil el registro de medicamentos que nos han facilitado. Si no es así, podemos confeccionar un registro propio anotando el nombre, la dosis y la hora en que debe darse cada medicamento. Podemos añadir la información que creamos útil. Si es posible, debemos hacerlo conjuntamente. Eso ayudará a mejorar la comunicación y hacer más efectivo el tratamiento. Otro buen consejo es hacer una copia de este registro. De esta manera, siempre habrá una copia en casa para consultarla en cualquier momento. Vale, meto esto en la cartera. Y otra que podamos llevar encima, sobre todo cuando les acompañemos a una visita médica. No te preocupes, papá, que pronto estará. Mira, ahora cierro esto. Venga, que ya vamos a ver. Ay, mi hija. Y gracias. Con el paso del tiempo, muchas personas con enfermedades crónicas son atendidas por diferentes especialistas y toman distintos medicamentos. Las interacciones de los medicamentos pueden enfermar a la persona y los síntomas pueden confundirse con una nueva enfermedad. Por eso es muy importante llevar el registro de medicamentos cuando les acompañemos al médico, ya sea un especialista o el médico de familia. Nos ayudará a informarle de todos los tratamientos que sigue, con o sin receta. Para guardar los medicamentos, lo más importante es que los conservemos en sus envases originales con el prospecto informativo. Debemos tener en cuenta las condiciones de conservación, por ejemplo, si deben guardarse en nevera. Es muy recomendable utilizar un distribuidor de pastillas para las tomas. No solo facilita la organización, sino que también da cierta independencia a la persona que cuidamos, siempre que eso sea posible. Por último, es muy importante comprobar siempre la caducidad del medicamento, sobre todo en formas farmacéuticas reconstituidas, por ejemplo, soluciones que se preparan añadiendo agua, jarabes o colirios. En estos casos, lo más práctico es anotar el día que abrimos el envase y hasta qué día se puede tomar según el prospecto. Una buena administración de los medicamentos va a mejorar la calidad de vida de la persona que cuidamos, pero también la nuestra.
estado mucho más claro, ¿cierto? Los conceptos generales, las definiciones y recomendaciones generales que se nos brinda para poder incentivar lo que es la adherencia al tratamiento farmacológico. Lo que pasa es que cuidamos a nuestro adulto mayor, también nos cuidamos a nosotros. ¿Listo? Para la próxima clase, por favor, se aprende la farmacocinética, los principios del ATPE, ¿sí? Para que se nos quede muchísimo más claro. Y con ese video del día de hoy también, el último les he dejado los pasos para un correcto lavado de manos. Recuerden que es la barrera para evitar la proliferación de microorganismos y evitar infección. ¿Correcto? Eso sería toda la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido. Nos estaríamos viendo el día martes, chicos. Perdón, el miércoles. El miércoles nos estaríamos viendo. ¿Sí? Hasta luego, chicos, que tengan un buen día.